Y bueno, para mi práctica de hoy de tipos de cortes básicos de frutas y verduras, aquí tengo ya mis materiales y mi mesa de trabajo. Tengo tres trapos, uno para limpiar la mesa, otro para el secado de manos y este que lo puse por debajo de la tabla para tener mayor estabilidad. Aquí tengo ya mis vegetales, perfectamente lavados y desinfectados. Dos platos, mi báscula gramera, mi cuchillo y la mesa ya está, desinfectada, limpiada muy bien y mis manos lavadas desde el antebrazo hasta la palma de la mano. Bueno, y voy a iniciar sacando el peso bruto del producto. Es de 129. Y ahora el peso neto, quitándole la... Esto es de 120. Bueno, ya pongo la merma acá en un plato aparte y voy a iniciar con el corte chips, que es el de rodaja. Y para eso voy a posicionar mi mano así y a empezar a pivotear. Y aquí tenemos el corte chips. Lo voy a posicionar en un plato. Y ahora voy a darle simetría al vegetal, cortando así para que se pueda quedar fijo. Después otro corte aquí. Rebajar un poco más. Pues ya lo tenemos como cubo. Ahora voy a hacer el corte de juliana. Para eso voy a sacar una laminita. Bueno, y ahora voy a hacer simetría en el vegetal. Lo voy a cortar aquí. Otro corte por acá para darle forma cuadrada. Por aquí. Y ya tenemos un cuadrado. Voy a sacar una lámina. Y voy a hacer el corte juliana. Parece que... Aquí ya tenemos julianas. Y ahora voy a hacer el corte jardinera. Para eso hay que sacar una lámina. Hacer julianas. Y partir por mitad. Y ya tenemos jardinera. Luego voy a hacer bastones. Para eso voy a sacar una lámina como de 1 centímetro. Y hacemos
como tipo julianas, pero un poco más gruesas. Y aquí tenemos ya los bastones. Y ahora voy a hacer el corte de finit plumé. Voy a sacar una lámina. Voy a hacer julianas. Después las cortamos así. Y ya tenemos aquí este corte finit brunoise, que son cubos. Y ahora voy a hacer este corte macedonia. Ocupo una lámina más gruesa. Y hacemos tipo julianas. Y aquí está el corte de macedonia, que son cubos de aproximadamente 1 cm por 1 cm. Bueno, y ahora voy a hacer el corte chiffoné. Para ello vamos a agarrar las hojas de la lechuga, aproximadamente unas 4, las vamos a enrollar y comenzamos a pivotear. Y aquí lo tenemos. Bueno, y ahora vamos a escalfar el jitomate. Para ello primero le vamos a quitar el corazón. Sí. Y aquí lo tenemos. Y vamos a hacer un corte forma de cruz y posteriormente pasamos a agua hirviendo. Bueno, y aquí ya tengo agua hirviendo, procedemos a echar el jitomate por 25 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y lo ponemos en agua con hielos para terminar la cocción. Bueno, y ahora ya que está escalfado, es más fácil quitarle la cáscara. Y aquí ya está pelado. Y este es el licopeno. Este, al pivotearlo, nos sirve como para ayudar a presentar un platillo como decoración. Y aquí lo tenemos.
Bueno, y ahora vamos a partir el jitomate en cuartos. Y con la punta del cuchillo vamos a retirar la semilla. Y ahora vamos a hacer el picado finit brunoise. Vamos a cortar el gajo. Y lo vamos a pivotear ahora así. Y ya tenemos aquí el corte finit brunoise. Esto nos sirve, por ejemplo, para los hot dogs. Bueno, yo ahora voy a hacer blanqueado de zanahoria. Para eso le voy a quitar la mezcla. Y la voy a pelar. Y lo voy a hacer en corte chico. Y bueno, aquí tengo agua hirviendo. Voy a dejar la zanahoria por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la sacamos rápidamente y la ponemos en agua helada para cortar la cocción. Y bueno, aquí ya tenemos el blanqueado y se ve que está más colorida esta zanahoria que la otra. Y como último corte tenemos el corte batalla, que este se hace un pivoteo, como dice a entender. Y este nos sirve como decoración en algún platillo. Bueno, y aquí ya tengo el corte chips, el corte juliana, el corte jardinera, los bastones, el finit brunoise, el corte macedonia, el licopeno pivoteado
el concase, el chiffoné y el corte batalla. Bueno, y ya por último, como conclusión, me pareció demasiado interesante conocer todos estos cortes y saber cómo llevarlos a cabo. Y me pareció un poquito difícil poder manipular el cuchillo porque en ocasiones lo agarraba así, porque pues es una manera de la que yo lo agarro para picar verdura normalmente. Y se me olvidaba que era así. Y en los últimos como que me falló y no recordé. Pero de ahí en más todo bien. Lo único que me costaba trabajo era posicionar la mano en forma de araña para poder pivotear.